Bună, sunt Elisabeta Bindiu. Mi madre es Elisabeta Bindiu. Am avut... Am avut o sugestie de la una amiga. Hemos tenido una sugestión de una amiga de una suscriptora nuestra de la plataforma. Pentru a efectua. Para elaborar ese collar de blusas. De blusa. Așa apare. Así aparece el collar. Da. No es terminado. Todavía no está terminado. Y hacemos solo una muestra del collar. După care vom termina. Y aquí vamos a terminar ese collar en el video. Ese es solo una muestra y claro que es un collar muy viejo que ya casi no se usa, pero es un modelo muy fácil también de hacer y muy rápido. Da. Am ales culoarea crem. Hemos elegido ese color. ¿Qué sé? Pentru că se potrivește. Que se asorta. Cu mai multe culori. Con más colores. De exemplu, cu roșu. Con rojo. Cu negru. Con negro. Cu verde. Con verde. Cu un gri. Con gris. Și e cât de mai multe culori care, da, în care se potrivește. Culoarea asta crem este o culoare liniștită. Es un color muy tranquilo que te tranquiliza. Da, te liniștește. Și plăcută ochiului. Y claro que, por ejemplo, con el negro sí, va muy perfecto. A una blusa negra y eso para... E muy perfecto. Así. Și acum vom începe să efectuăm... înainte de a începe să efectuăm lucru, vrem să-i transmitem prin aceasta multe salutări prințesei Cowboy, care a apelat la noi pentru așa ceva, că îi mulțumim că a apelat la noi. Antes de empezar, mi madre quiere enviar saludos y bendiciones a nuestra amiga Princesa Cowboy, que ella ha pedido para hacer el tejido, el collar de la blusa, y le quiere transmitir muchos saludos y se alegra mucho porque le ha pedido hacer ese tejido y le ha dado una sugestión o una idea para hacer elaborar ese tejido. Y en canal, en la descripción, si queréis, os dejo su canal para si queréis pasar con ella. Y ahora ya empezamos la muestra de care vorbeam. La muestra. Facem un lanț. Empezamos con una cadena. Cât cuprinde gâtul. Hasta donde está el cuello. La parte delantera del cuello. Noi nu vom face cât cuprinde gâtul, ci numai o parte, pentru că l-avem în față. Nosotros no hacemos hasta que está en todo el cuello, solo en la parte delantera del cuello. Da. Vom face lanțul. Y empezamos con la cadena. Para la margen. Da. Que se empieza primero con la margen. Después se hace las flores y las otras cadenitas que juntan las flores. El lanzo se puede hacer cât vrei de mare. La cadena se puede hacer como a su gusto de grande, a las dimensiones mere de su gusto. Mere și pentru femei mai în vârstre, mere și pentru... Va muy bien para las mujeres mayores, también para las mujeres jóvenes. Da. Poate să meargă și ca colier, y, și ca unguleraș la ureche. Y también puede venir muy perfecto como un collar a un vestido. Sí.
y claro que es para todas las edades. No. No es para solo una edad. Esa es la academia. L'accademia. Facem liniuțe bastonașele pe care noi le aici, bastonașele care este format din de două ori pe arc. Hacemos esas dos esas cadenitas pequeñas que se hace con la aguja. Da. Hace un poco más de cerca para que. Es una que hacha y muy fino. La lana, como es de acrílico, es acrílico muy fino. Yo me haría un poquito más greo. Y con una aguja es un poco. Va un poco más difícil a meter entre los agujeros. Sí. Dar es un look fuerte, famoso, elegante. Pero va a ser un trabajo muy elegante y hermoso. Mira, así viene. Así viene de parecer. A formar poco a poco. Da. Nu o să vorbești tu dacă vrei. Es que así de fácil va el margen. Por eso es muy fácil de tejer ese collar. ¿Hemos terminat? Hemos terminado. Da. Am început rândul cu orele. Iar empezamos la fila cu agujeros. Asta a fost rândul. Asta. Este. Și am facem rândul ăsta. Iar empezamos esas cadenitas. Da. Montadas în una cadena más grande. Facem o cadenă, liniuță. Hacemos una cadena línea. De tres ochiuri. De tres puntos. Luăm o dată pe arc. Băgăm înăuntru. Lo metemos en primer agujero. Lo facem prima dată așa. Y lo hacemos así. După care lucrăm cu ăsta alt, înțeles? Ia. De trei ori. De tres veces hay que hacer tres líneas así juntadas juntas. Un, dos, tres pe arc y bagam uno, dos, y un treilea. Se hace una cadena de tres puntos y se mete en el tercer agujero, no ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero. Așa. Y tiene que quedar así. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Así más fácil se hace. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sí. Y ese proceso se repite hasta el final. No, se repite para. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y así. Y así continuamente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 y 3. 1, 2, 3. 1, 2. Mi madre está contando. 1, 2, 3. Mi madre está contando 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 como para hacer el. 1, 2, 3. Los puntos. 1, 2, 3. Es
Se parece mucho al español. 1, 2, 3. Am face un trei linițe care vine. Asta e una. Ahora hacemos tres líneas, tres cadenas líneas. Es que nosotros explicamos un diferente estilo. Si tenéis preguntas en los comentarios me lo dejáis, pero ese es un estilo diferente. Yeah. Así, así queda. Acum vom face rândul ăsta. Asta ne. Ahora hacemos esos rombos. Da. En forma de rombo. Vom face trei linuțe. Hacemos 1, 2, 3. Hacemos tres cadenas. Acum vom face un lanț format din 9 ochiuri. Y ahora hacemos una cadena de 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nu se băgăm aici, ci în gaura asta. Nu se mete allí en la segunda. Da. Vezi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Otra vez 9 puntos. Hasta no. En esa no. En esta da. En el siguiente. Ah, sí. En ese. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Otra vez una cadena de 9 puntos. Hasta no. En la hasta primera da. No, en la segunda sí. Y así. Hasta el final. El proceso se repite hasta el final. No. Ahora hemos llegado al final. Pero es el final de la muestra. Eso lo puedes hacer a vuestro gusto. A cualquier gusto queréis hacer el tamaño del collar. ¿Ves? Ah, sí. ¿Cómo hacemos rondo hasta? Está bien. Y ahora empezamos con otra parte. Da. Și să facem în felul următor. 1, 2, 3. Hacemos tres. Un bastonaș din trei ochiuri. Care una cadena de tres puntos. Da. Da. Vom face așa. 1, 2, 3, 4. Hacemos cuatro puntos. Patru. Unu. Vom face un nod. Asta de aici ni. Nudo asta ni. Y hacemos un nudo. Ese nudo. Viene un nudo. Patru. Nudo. Și iară patru. Una cadena de cuatro puntos. Viene el nudo. Y otra cadena. Y otro nudo. Da. Am făcut aici 1, 2, 3, 4 și am face 1, 2, 3, 4, 5. Facem 5 pentru a putea băga floarea. Hacemos 5 puntos para poder hacer, para poder meter la flor. Da. Claro que como es un poco más fina la lana, tiene que tener un poco de cuidado a meter el agujero. Se busca más greu. Y con esa lana, con ese tipo de lana se trabaja un poco más. 3, 4. Más difícil. No, 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 no,
y lo mismo, que no se mete en el primero y en el segundo. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y después cinco puntos. Entonces, ¿qué hace nudo? Que el nudo se hace de cinco puntos. Uno, dos, tres, cuatro. Ya no podemos nasta, ahora está. Y la cadena se continúa con cuatro puntos y se mete en el segundo agujero. En el segundo lugar. ¿Qué ves? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro la cadena. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El nudo de cinco puntos que se junta. Uno, dos, tres, cuatro. Y la cadena de cuatro puntos que continúa. Dacă, spune că dacă sunt ceva neregule și nu înțelegi ceea ce vorbim sau ceea ce spunem, ne să ne... Si tenéis alguna duda de cómo hablamos o de cómo... o no entendéis algo de cómo explica o cómo explicamos, en los comentarios lo podéis dejar y claro que os respondemos. Os respondo yo. Pero mi madre cree que ha sido un poco más clara así y lo ve así muy fácil para hacer. Es que ha sido un poco más claro, más de más ese, no sé si hay. Pero lo va a intentar explicar de la mejor manera para que entienda todas las personas. Spune că eu am pronunțat cuvintele care se folosesc în română. Mi madre pronuncia las palabras que se habla en romano. Pentru că nod, gaură, ochi, lanț, bastonaș. Ya que se hay palabras que, por ejemplo, tiene palabras sinónimas que pero significa el mismo como en español, solo que son diferentes ya que difiere del idioma a idioma. Sí. Uno, dos, tres, cuatro. Del mismo uno, proceso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si me exponen que dacă am greșit. Y claro que si nos hemos equivocado. Explica să mă ierte pentru că noi nu suntem obișnuiți să vorbim în fața. Es que si nos equivocamos en hablar o en explicar, pide mi madre excusa, ya que es la primera vez que hablamos y explicamos en un video a muchísima gente que nos sigue. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El mismo proceso con una cadena de cuatro puntos, después cinco puntos para hacer el nudo y después otra cadena de cuatro puntos que se junta. Hacemos dos puntos. Hemos terminado la fila o la parte de las cadenas. Así viene la parte de las cadenas. Și acum urmează să facem florea. Y hacemos la empieza con las flores. Empezamos con las flores. Se face din 6 petale. Se hace 6 petalos. 1 2 3 4 5 6. Son 6. Se leagă de 1 2. Se junta de una cadena. Și se merge tot din 2 în 2. 2 4 6 8 10, 12, 14, 16, 18, 20. Y se va de dos en dos. Aici am eu venit cu una mai mult. Es que aquí viene con una más.
o recuperăm. Se poate recupera. Nu e nicio problemă. Eso no es ninguna problema. No hay problema. Eso depende del tamaño del collar. Sí. Empezamos. Facemos un lanț. Empieza format din 5 ochiuri. Din 7 ochiuri, adică. Sí. 1, 2. Se empieza una cadena de 7 puntos. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Se ha contado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y se junta y se hace como nudo de juntado del primer punto de la cadena. Y viene así. Facciamo un punto doblo. Hacemos un punto adică doblo. Conviene l'uomo dato pe arc. Un punto doble. Hacemos dato un punto pe arc. Așa. Și luăm toate odată. Așa vine punctul doble. 1. Se fac 12 puncte duble. Se face 12 puncte duble. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Și-l băgăm aici, în prima gaură. Se face 12 puntos și se mete în el primer agujero. Eso es el punto doble. Corect. După care vom face un lanț format de prima. Después hacemos una cadena de formada de 5 puntos. Que la primera viene de 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Și mergem din 2 în 2. Y nos vamos de 2 en 2. În asta băgăm. Facem așa. Sí. Și amul le facem alea la alte din 4. Y después hacemos, después hacemos las otras de 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Prima nu, într-a doua. În primera nu, în el segundo. Luăm direct. 1, 2, 3, 4. Prima nu, într-a doua. Se conta 4, que se hace 4 puntos, en primera no y en el segundo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. 1 și într-a doua. El primero no, en el segundo sí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Aici. Y en la segunda. Da. Y así. 1, 2, 3, 4. Și încheie, vedem în prima. Y así se finaliza el medio de flor. Iată. Y así queda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy fácil. Și am face în petala. Y ahora hacemos, empezamos con las petalas. Petala. Se face foarte ușor. Con las hojas. Sí. O băgăm aici în, în gaură prima și o luăm odată. Metemos în acționero. Facem odată pe ac. Luăm odată pe ac. Empezamos con el petal. Da. Con los petalos. Luăm odată pe ac. 1, 2. 2 puntos. Luăm de 2 ori pe ac. Otra vez se coge el hilo de 2 veces en la aguja. 1, 2, 3. Și facem 2 bastonașe cu 2 ori pe ac.
y hacemos dos cadenitas con el hilo cogido en la aguja. 1, 2, 3. 3 puntos. Hacemos un lance de 3 y la gama hecha. Una cadena de 3 puntos. Facciamo un nodo. Y se hace como un nudo. Si se hace mi lance put, 1, 2. Hacemos 2 puntos. Esa es una flor muy, muy fácil de tejer. Chama un solo flore. Y es muy fácil. 1. Ya. Vamos a mudar la piac. Vamos a mudar la hecha. Se mete ahí abajo. Pues ya la hay. Así queda la petal. Chama un solo flore. Y para opinión de mi madre es muy fácil de tejer. Flore hasta un vasato de la mamá mía. Esa flor lo aprendió de mi abuela, de su madre. Me lo uno con data piac. 1 punto. Un nodo, un punto. Io non so perché lo amo data piac. 1. Non faccio il mio d'or piac. 1, 2, 3. Se lleva el hilo en la aguja y se hace un punto. 1, 2, 3. Después una cadena de 3 puntos. Se junta para hacer el nudo. Mamá incursiona. A veces se equivoca un poco. Es que todos nos equivocamos. Y así empieza a dar forma de la flor. Se empieza a dar forma a la flor. De la petala. Es que ese proceso es muy fácil para tejer. Mira, muy fácil. Y parere a me, explica parere a mamá y dice, ¿c'è mai un solo modo de hacer floricica? En su opinión, es el más fácil tipo para hacer una flor pequeña. Como legam de lance. Que hay muchísimos tipos de flores. Ahí. Y ahora se junta en las cadenas grandes. O legam de asta. Y se junta también de las otras flores, que las otras flores tienen que venir juntadas. Bogamán da una asta de 3, ¿veis? Que haya fotuto una riqueza ni interesada. Se mete en el agujero, así, y se junta. Facciamo una. A tutte. E così empieza a contarsi. L'ombre d'or piac, su bagama e ciò. Se coge il hilo 2 volte in aguja e si hace una cadenita. Si hace algunas cadenitas así. E ciò vai. Mira, así tiene que quedar. Es el más fácil. Es que hay miles de tipos de flores. Es miles de tipos de flores. Una más famosa que otra. Fíjate le hace un estilo lui, en modo. Y cada una lo hace en su estilo, en su modo de tejer. Fiecare. Cada uno. Y claro que en su modo aprendido, que muchísimas hay que ya saben tejer. Y ahora lo juntamos de la cadena. Del collar. Y así se junta en el collar y se coge el hilo en la aguja.
Y ahora viene el otro petal, ¿no? Ya, me cambié. Y ahora, como hemos ahí tenido... Ahí se me ha puesto una en plus. Ahora, como hemos tenido una en más... Dar un recuperado. Pero se puede, como hemos decidido antes, se puede recuperar. Con petala, carevio. Osos más ahí, chacare. Que la última petal se junta de la cadena. Sí. Ya como vamos a hacer última margen. Y ahora hacemos la última margen. Y el final. Da, de final. Para terminar el proceso de collar. Se empieza con una cadena muy fácil de tejer. Correcto. Faccio una cadena formata di... Caso potremmo recuperare definitivamente... Así se junta la cadena para poder recuperar definitivamente la parte libre que se ha quedado. Sí. Y para dar otra forma al collar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se hace 7 puntos. Solo dobbiamo lavorare questa deccia che si può essere recuperata. Y se junta en ese agujero del flor para poder ser... Oye. Para poder llenar el espacio. Ya. Ahora vamos a hacer de nuevo cadena, un lance formato de 7 ojos. Y ahora hacemos otra cadena de 7 puntos. 3, 4, 5, 6, 7. Se lo pegamos en la gaura de la flor. Y se mete en el agujero de la flor. Y lo si puede recuperar. Así se puede recuperar si queda algún espacio libre. Sí, da. Para poder llenar el espacio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora se hace 8 puntos para poder llegar al agujero de la flor. Para poder llegar al agujero de la flor. Da. ¿Y qué? Facciamo una cadena o un lance formato di 10 o più. E claro che come l'espazio aumenta, si hace la cadena más grande. Por ejemplo, ora si hace de 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ci vogliamo lavorare della flore deccia. Así se hace como una unión para juntar todos esos puntos. Ya. Y ahora hacemos la última flor. Última. Y ponemos esos... Que dan un poco de decoración a las flores. Sí. Y... queda muy bonito, mira. Una mazza. Se que yo no he dado un fat nude. Mete hilo. Pienso que de costura. Y no hace nudo porque tiene mi madre otro tipo para que no se salga. Da. Me quemamos su fuerte multimus y ya con la embachata se... Es que mi madre estuvo cosiendo mucho tiempo y por eso ahora ya se ha acostumbrado a hacer el truco para no... Un truco para no hacer nudo. Para no hacer nudo. A esconder nudo, ¿no? Y así se junta esa bolita pequeña. Ya. Questa piastra, ultima decorazione. Questa è la ultima decorazione per il collar. Así, già queda terminato. Ja, ho sarato
Voler. Así queda un collar. Care mereși ca colier. Que se puede también como un collar, no solo de blusa. Sau pe blusa, pus pe o blusa. Y claro que se puede pe... coser a una blusa. Ese, orice, ese orice, es un collar muy fácil. Orice culoare se potrivește. Y que se va muy perfecto para cualquier color de la blusa. Sper că prietenei mele care mi-a cerut se placă. Espero que a la amiga de mi madre le gusta su modelo, sí. El modelo. Spune că îi mulțumesc că a apelat la mine. Y le da muchísimas gracias por que le ha pedido hacer ese, ese collar. Și dacă mai apelează cu ceva în limita posibilităților, îi voi... Y cuando necesita y pide algo para hacer, con mucho gusto lo va a elaborar. Și dacă am greșit cu ceva sau nu mi-am explicat bine, îmi spun să mă ierte. Y si nos hemos equivocado o no hemos explicado bien, mi madre y nosotros y yo pedimos perdón y que ya estamos la primera vez que hacemos hablando y espero que la gente nos pueda entender. Și vă mulțumesc că ați urmărit. Y muchísimas gracias porque os habéis quedado hasta aquí. Muchas gracias a todos y si os gusta suscribiros a mi canal, a nuestro canal, dale me gusta y claro que si lo podéis compartir con vuestros familiares, amigos, para así ayudar a continuar con nuestros trabajos. Buenos días y buenas noches, depende de dónde estáis. Hasta luego a todos.